A la prensa occidental no le gusta la risa en cara ajena. Telemundo, guarida de chismosos políticos, enfila sus baterías contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele luego de la celebración de los exitosos Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023. Telemundo busca invisibilizar los éxitos de gestión del activo presidente. Ciertamente, luego de protagonizar los titulares en el mundo en la lucha contra la delincuencia organizada, ha traído el primer evento deportivo internacional de renombre que, amén del chirriar de dientes de la prensa occidental, coloca en primer plano los éxitos de su política gubernamental. Telemundo no lo puede creer. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Telemundo ni aprende ni cambia. La famosa cadena estadounidense de habla hispana colgó una escueta noticia sobre el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que certifican los triunfos de la política del presidente Nayib Bukele. De hecho, el reportaje de la inauguración se limitó sencillamente a criticar las palabras de bienvenida del presidente a las delegaciones. El presidente salvadoreño se paró ante decenas de miles de estruendosos fanáticos con un mensaje: «No soy un dictador». Así comenzaba tajantemente la nota de prensa de la página web de Telemundo. Sin importar los deportistas y delegaciones de toda la patria grande que asistieron a competir, Telemundo, de golpe y porrazo, convirtió el evento en un monólogo donde solo participó Bukele. «Dicen que vivimos una dictadura», dijo Nayib Bukele, desmintiendo con hechos. Es decir, con la organización de tal evento, las campañas mediáticas de los monopolios comunicacionales como Telemundo. Pregúntenle a quien quieran, aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro, así afirmó Bukele a los presentes extranjeros. La nota de Telemundo insinúa que Bukele solo busca mostrar éxitos en su campaña de lucha contra la delincuencia y principalmente en este preciso momento donde su gobierno es acusado de violaciones a los derechos humanos e irrespeto al Estado de Derecho en plena ejecución de la operación de seguridad. Los juegos le han ofrecido a Bukele, mandatario que ha desatado una especie de fervor populista en su país y más allá, una oportunidad de mostrar a El Salvador más seguro, así afirmó maliciosamente la redacción de Telemundo. La misma nota, subrepticiamente, apunta a que Bukele usa el evento para distraer las denuncias de los entes de derechos humanos. Las competencias se llevan a cabo en un momento en que Bukele enfrenta acusaciones de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así acotó la nota. Siendo así, le brota la ponzoña al comentario. Sin dejar ver el bosque completo a sus lectores, Telemundo distrae utilizando los árboles. El evento reunió más de 5.000 atletas en 37 deportes y 53 disciplinas. El número de representantes de la región llegó a 38 países participantes. Fue el primer evento deportivo de renombre celebrado en San Salvador desde el año 2002. Ciertamente, Bukele comienza a cerrar con éxito su primer ciclo al frente del gobierno. Así dejó fe la misma nota de Telemundo. Las palabras de que no es un dictador fueron recibidas en el estadio con un estallido de aplausos, dice la nota. De igual manera, no pudo ocultar lo siguiente. En algunos sectores del estadio remodelado se coreaba reelección en favor de Bukele. Sin dudas, esos no son buenos augurios para el canal estadounidense. Desde los altos cargos del canal Telemundo observan con preocupación cómo reflejan las encuestadoras a Bukele. Gallup, por ejemplo, en un sondeo sobre los políticos más populares de la región, certificó que Bukele es el dirigente mejor valorado por su pueblo, un 85% de aceptación a su gestión. Pero no solo en El Salvador. Según la encuestadora antes citada, la aceptación de Bukele en toda la patria grande roza el 75% de simpatía. Un número que le ha granjeado al jefe de Estado centroamericano al desprecio de las élites globalistas y de la administración Biden, incluyendo todos los tinterillos de la TV y prensa escrita. Pero las críticas de Telemundo no se pueden enfocar solo desde el ámbito de la farándula política, aunque es cierto, tiene mucho de eso dado el perfil de la cadena con sede en Miami. Walter Alemán, diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, ha puesto los puntos sobre las íes.
No entiendo cómo Telemundo puede llamarse un canal de TV decente, colgó en su cuenta de Twitter el parlamentario oficialista para luego dar esta perla. Pueblo salvadoreño, les presento a un canal que es empleado de George Soros, colgando una imagen de un programa estelar del canal. En todos los países de Latinoamérica hay periodistas y medios financiados por George Soros, colgó en su cuenta de Twitter el jefe de Estado de El Salvador. George Soros, cual eminencia gris, detrás de bambalinas, maneja este tipo de campañas mediáticas. Una pregunta salta a la vista. ¿Por qué Soros quería empañar la gestión del gobierno de Bukele por el evento deportivo? Una publicación del diario español El Mundo, titulada Soros, 8.600 millones que alimentan su leyenda negra, revela las travesuras políticas de su presunta apoliticidad y ayuda a las causas liberales. Alumno de un empedernido filósofo liberal, Karl Popper, Soros fundó en 1979 la Fundación Sociedad Abierta. Bajo esta popular denominación, Soros ha financiado un sinfín de movimientos y actividades de orden desestabilizador, entre ellas las más connotadas, la Revolución Negra en Serbia en el año 2000, la Naranja en Ucrania en 2004, los Tulipanes en Kirguistán 2005 y partícipe de la llamada Salida en Venezuela durante el año 2017. Por cierto, todos gobiernos soberanos con cabeza propia, como El Salvador de Bukele. Nayib Bukele, en un enfrentamiento frontal con las bandas organizadas, ha dado un vuelco a las políticas de seguridad, un modelo que ha logrado, bajo la impronta del Estado como ente que consagra la libertad individual y colectiva, contener el dominio de la delincuencia organizada, capturando a sus principales cabecillas y operadores y sometiéndose a un régimen carcelario severo. En un país que por mucho tiempo gozó del poco atractivo título de país más violento del mundo, con una tasa de homicidios para 2019 de 37 por cada 100.000 habitantes en el año 2022, se redujo a 17. Bukele anunció que en el transcurso del año 2023, la tasa de homicidios bajó aún más hasta llegar a 2,3 por cada 100.000 habitantes. El año 2022 marcó un crecimiento de la economía salvadoreña de un 2.5%. Gracias al aumento del turismo y las remesas, el déficit fiscal cerró en un 4.6% en comparación al 5.7% del año precedente, según datos oficiales. El gobierno ha cancelado fielmente los vencimientos de los bonos, que en los últimos meses han revertido su caída. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas con todas las fuerzas del Estado y con todas las herramientas legales, sin titubear en ningún momento, asimismo haremos contra la corrupción administrativa, prometió en un encendido discurso Bukele adelante de la Asamblea Legislativa del país, en su discurso de balance por el cuarto año del gobierno que lidera. En ese marco, la reforma del Estado salvadoreño parece ser bandera de Nayib Bukele para abordar su posible segundo mandato consecutivo en las elecciones de febrero de 2024. Siendo así, Bukele plantea una reforma del sistema administrativo, rebajando de 242 alcaldías actuales a solo 44. Incluye también una rebaja de 84 a 60 diputados a la Asamblea Legislativa. Según lo expuesto por el mandatario, la corrupción administrativa no es un asunto solo de funcionarios corruptos. Es una estructura burocrática clientelar motorizada por toda clase de vicios, corruptelas y relaciones con el bajo mundo. En otras palabras, Bukele apunta al sistema de corrupción en su conjunto. Con números en la mano, el joven presidente demostró que la política contra la delincuencia, que ha llevado a más de 40.000 individuos asociados a las pandillas a la cárcel, ha logrado por vez primera, en décadas, un ambiente de paz en las principales ciudades del país e inclusive una sensible mejora en los signos macroeconómicos de El Salvador. El año 2022 marcó un crecimiento de la economía salvadoreña de un 2.5% gracias al aumento del turismo y las remesas. El déficit fiscal cerró en un 4.6% en comparación al 5.7% del año precedente, según datos oficiales. El gobierno ha cancelado fielmente los vencimientos de los bonos que en los últimos meses han revertido su caída. Fácilmente se responde de esta forma la pregunta del por qué los conglomerados mediáticos, Soros y todo el occidente colectivo se preocupa por El Salvador. Telemundo solamente destila el odio y el miedo que les causan los gobiernos soberanos y decididos a las élites globales.
Nayib Bukele ganó la medalla de oro en la lucha contra los poderes neoliberales. Que siga adelante. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.